Vamos allá. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa del entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, previa jornada sexta, Liga Smerban, que medirá el Club Deportivo Tenerife mañana lunes, 8 de la tarde, aquí en el Río Rodríguez López con el Málaga Club de Fútbol. Solicitamos el turno de palabra, por favor, para realizar la correspondiente pregunta. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero preguntarte qué tal ha ido la semana, un poquito más larga de lo habitual, y también si nos puedes actualizar un poco cómo está la enfermería y si se recupera algún jugador para el lunes. Bueno, ha sido buena. Hemos descansado y trabajado bien con los niveles que creemos que tenemos que trabajar a estas alturas. Bueno, cuidando, teniendo en cuenta que hay mucha gente reincorporándose, readaptándose, acumulando más minutos de entrenamiento, pues bueno, dosificando bien las cargas para evitar el poder tener algún problema más, ¿no? Pero bueno, eso va innato al entrenamiento y a la exigencia, pero ha sido una semana buena. Con respecto a los jugadores a recuperar, sí, algunos recuperamos. Bueno, ya sabéis que Dauda esperaremos un poquito más, que es el más inmediato de la semana pasada, pero está mucho mejor ya, ya no necesita de muletas hasta hace un par de días. Es dolor lo que tiene o lo que tenía. Y no creo que vaya mucho más allá, por lo tanto esperamos dentro de poco ir incorporando más gente. Hola, buenos días. ¿Cómo está Iván Romero de y José León, que parece que esta semana ha ido intensificando? No sé si a lo mejor sí. Esta semana no, pero la próxima sí puede estar. Sí, 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 está muy bien. José ha evolucionado muy bien y está para tener minutos ya. Y con respecto a Iván, también mejora mucho del dolor o de los restos de dolor de la luxación que tuvo en el hombro. Y bueno, hoy le he visto hacer una chilena, con lo cual está bastante mejor, sí. Está mejor y está a disposición para estar mañana. Hola, mister, buenos días. Me gustaría también preguntarle por Javi Alonso y por Larrea, ¿cómo siguen de su recuperación? Sí, bueno, Larrea ya lleva 2 semanas, de hecho está en la convocatoria para el partido de mañana. Javi Alonso hizo el último tratamiento la semana pasada, ha entrenado el resto de la semana no completa muy bien, con muy buenas sensaciones, por lo tanto también a disposición. Hola, buenos días. En cuanto a sensaciones, ¿cómo se ven las cosas 7 días después de la derrota en Ibiza? Bueno, hay que resetear continuamente en el fútbol, pero de lo bueno conseguido o de lo no tan bueno conseguido, me explico. Veo comportamientos de equipos la semana pasada, no voy a nombrarlos, la jornada pasada, con un rendimiento espectacular, y esa semana, pues costándole mucho más los partidos, muy diferentes, ¿no? Muy, muy diferentes. Quiero decir que existen altibajos y momentos en los que, por lo que sea, no tienes la energía ni la claridad suficiente, ¿no? Y esto es lo que nos pasó la semana pasada y lo que queremos revertir en esta. Esto es continuamente. Pero si viniéramos de... Y pasará también, que haremos un gran partido el fin de semana y será igual de peligroso la jornada siguiente. Porque la categoría no te deja ni respirar, en un sentido o en otro. Por lo tanto, nosotros tenemos unos niveles de equilibrio y de autorresponsabilidad altísimos, independientemente del resultado de la semana anterior. Ojalá que siempre perseguimos lo bueno, pero el equipo está concienciado y sabiendo que, bueno, no es mentira si digo que con los comportamientos y con la disposición que tuvimos la semana pasada es todo mucho más difícil, ¿no? Esto lo sabemos todos y se dieron cuenta los jugadores nada más terminar el partido, ¿no? Con lo cual intentaremos revertir esa situación para hacer otra vez buenos partidos que nos den más posibilidades de ganar los partidos o de sacarlos adelante, lo cual no siempre va unido. Quería preguntarle por Sanzasua, qué sabe de él en las últimas horas, cómo ha ido evolucionando y si nos puede dar un periodo de baja en el que va a estar, cuándo lo va a tener de nuevo
disponible. Y por otro lado, si nos puede confirmar que el diagnóstico de la necesidad de pasar por el quirófano ya se le había dado en alguna prueba anterior desde el club. No lo sé, lo desconozco, esto último que me has dicho. Y los periodos de recuperación tampoco lo sé. Lo que sí sé es que va a estar 4 semanas después del posoperatorio, 4 semanas allí en recuperación, lo cual es una muy buena idea, me parece a mí, porque al final los que lo han operado y han visto lo que han hecho son los doctores, en este caso, americanos, y confiemos en que, bueno, eso le haga desaparecer esos dolores con los que ha estado aguantando, intentando que desaparecieran. Por momentos lo consiguió con un trabajo que él hacía, pero que al final pues no ha sido suficiente, ¿no? Con lo cual, bueno, la buena noticia es que ya ha dado un paso muy importante para recuperarse, y que los plazos, bueno, yo no me atrevo, pero después de que llegue, de que pase allí 4 semanas, pues entiendo que va a venir casi en condiciones, no de competir, pero sí ya casi de reincorporarse al grupo. Entonces, a lo mejor desde que llegue aquí, un par o 3 semanas, pues puede estar en disposición ya de jugar, lo cual es una noticia, teniendo en cuenta lo que queda todavía de temporada, muy importante para él, para nosotros y para el club. Ahora mismo se encuentra pues en horas bajas, pero si miras un poco la plantilla, tiene bastantes jugadores con bastante nombre. ¿Cómo esperas el partido contra el conjunto malo? Sí, bueno, una plantilla con mucho potencial, como bien dices. Y una plantilla con mucho potencial, pues va a intentar semana tras semana, aunque no le consigan o no consigan que las cosas le salga bien, saben que tienen potencial. Y esto lo saben ellos, lo sabe su entrenador. Y entonces yo estoy convencido que no van a dejar de intentar cada semana acercarse a lo que su entrenador quiere del equipo, a lo que su entrenador quiere de los jugadores, de la categoría de los jugadores, con unas características muy marcadas. Es verdad que todavía no ha encontrado su espacio y su sitio en la temporada, igual que nosotros. Y bueno, en este caso los dos equipos tenemos mucho trabajo por delante, ya lo dije yo la semana pasada del nuestro. Y bueno, un partido competido de alta exigencia y con, bueno, cierta necesidad de los dos equipos por sumar los puntos. Hijo, John Benjamin Tosa, que hace muchos años, supongo conocer la historia, que quería cambiarlos a los 11 justo después del partido, y que luego durante la semana a 7, después a 4, y al final casi que ponía los mismos 11, ¿no? la semana siguiente. No sé si ha vivido un poco ese proceso durante la semana, o nos puede confirmar que va a haber cambios, que está buscando alternativas. ¿Qué forma más sutil de pedir la alineación inicial? Sí, muy bien. Táctica periodística muy buena. ¿Algún cambio? A ver, sí. A ver, sabéis que tenemos muchos jugadores con problemas y fuera, y no para soportar 90 minutos. Cada vez somos un poco más, completamos un poco más la convocatoria con jugadores que nos pueden aportar cosas, pero bueno, no todavía lo suficiente, ¿no? Por lo tanto, muchos no van a haber, pero algunos sí puede haber. Está empezando todavía, pero el hecho de jugar los lunes es un drama, pero una complicación más, o le da igual para el lunes que viene. No, nos adaptamos bien, le sacamos siempre la parte positiva. Sí, le sacamos la parte positiva, no es un problema. Es mejor tener días para trabajar que no tenerlos. Por ejemplo, la semana que viene ya es jornada lunes-sábado y luego otra vez viernes. Bueno, se van a acumular en 12 días ahí 3 partidos. Entonces, ahí, bueno, pues tienes que medir mucho más los entrenamientos. Esta semana ha sido buena, hemos tenido tiempo para recuperar, insisto, para recuperar del viaje, para reflexionar, tiempo para analizar, tiempo para trabajar, tiempo para hacer nuestro día de recuperación ayer, para trabajar el prepartido hoy. Bueno, una semana tipo buena para afrontar un partido, ¿no? Con lo cual no nos importa. ¿Qué mensaje daría en general, quizás en una semana en la que puede que el pesimismo esté por delante del optimismo, que aquí no nos cuesta mucho realmente? No, bueno, el mensaje a lo que percibe la gente de fuera. Bueno, todas las temporadas hay momentos para pensar, joder, si hubiéramos ganado aquí, si no lo hemos conseguido. Bueno, va a haber momentos para todo,
Yo creo que la gente mira hacia adelante, igual que miramos nosotros. Analizamos, vemos, sabemos de las oportunidades perdidas, son puntos que ya no vuelven, la gente también lo sabe, nuestra afición también lo sabe. Bueno, vamos a ver si conseguimos este año afianzar más en nuestro estadio, hacernos fuertes. Sabemos que tenemos su respaldo y, bueno, yo soy muy optimista. Con lo que veo en el trabajo de los jugadores, con lo que siento en el trabajo diario de todo lo que me rodea y de lo que también percibo en nuestra afición, no solo en el campo, sino durante la semana, ¿no? Creo que creen en nosotros, que creen en nuestro trabajo. Nos aceptan con nuestros errores y con nuestros aciertos, tal cual es el fútbol también, y esto es muy importante, tomarlo con esa naturalidad y no ir dando bandazos. Creo que es muy importante ser estable emocionalmente y pensar que porque ganemos un partido no va a ser todo igual, ni por lo que perdamos va a ser todo igual. La gente sabe que la liga es muy, muy competida, es muy difícil y que es una carrera de fondo, y ahí sabemos que nosotros vamos a estar respaldados, ¿no? Y sin ninguna duda nosotros vamos a intentar devolverle eso. De la única forma que vamos a hacerlo es con mucho trabajo durante la semana y con mucha responsabilidad en los días de partido. Entiendo que la vuelta de José León, y si es correcto el planteamiento de Sipsi, estará mañana, entiendo, y luego se irá con su selección. Sí. Es importante sobre todo por eso, precisamente, porque se va luego Sipsi y no va a estar en Ponferrada. Sí, sí, sí. Nico efectivamente se incorpora con su selección y no va a estar en Ponferrada, por lo tanto, bueno, que León esté ya a disposición, si no hay ningún contratiempo con él o con otro, pues obviamente nos cubre un poquito esa ausencia, sí. Respecto al partido de mañana, espero un partido que sea dominante el Tenerife, viendo cómo se desenvuelve el rival, qué tipo de partido espera mañana, no del rival, sino de su equipo. Bueno, puede haber de ambos equipos. Ellos son un equipo que sí, tiene tendencia a quererse a tener el control de los partidos, a dominar, a circular, a llevar el partido a las zonas donde ellos consideran que son mejores. Y tienen capacidad, pero creo que va a haber fases para los dos equipos en cuanto a dominio se refiere. Es raro, o es difícil ver, en algunos sí se ve, pero es difícil ver dominios completos de partido o controles de partido completos por un equipo y nada por el otro. Siempre hay alternativas, aunque luego veáis porcentajes de posesión de 60-40, por ejemplo, eso no significa que el que haya tenido 60 haya controlado todo el partido, no. Bueno, las posesiones ha construido un poquito más y eso ha sumado más tiempo, pero los controles de los partidos muchas veces vienen de forma alterna y vienen condicionados por la evolución del propio partido. ¿Cómo empieza? ¿Qué sucede? ¿Qué no sucede? ¿Si hay expulsiones? ¿Si no las hay? ¿Si hay un penalti? ¿Si no lo hay? ¿Si tienes situaciones de gol y no las aprovechas? ¿Y si las aprovechas? Es decir, los rumbos de los partidos y los controles los cambian los detalles y ahí es donde no queremos fallar. Buenos días, mister. Hola. Obviamente nunca da pistas sobre la alineación, pero para este partido de lunes con el Málaga, ¿tiene Teto más opciones que las otras 5 jornadas de esa partida? No tiene las mismas. Lo tengo en la cabeza. A Teto, desde que me lo llevé en pretemporada, bueno, un poquito antes. Bueno, yo sabía de su potencial y sé de su potencial y tengo que seguir trabajando con él para que siga dando pasos adelante. Y logré seguir sumando conceptos y allá sus buenos recursos, ¿no? Por lo tanto, es un jugador que aunque tenga ficha de filial, yo lo considero de la primera plantilla y por lo tanto, si lo considero la primera plantilla, entrena con la primera plantilla y está a disposición y va en la convocatoria de la primera plantilla, y eso ha sucedido en todas las jornadas, es que tiene opciones de que pueda contar con él de titular, ¿por qué no? Y te comentaba el otro día, justamente ahí, Juan Soriano, que no está viendo que se le llegue mucho al equipo, que él no ha entendido tampoco, pero palabras espectaculares, con lo cual se interpreta que se le llega igual que el año pasado, pero Sí, sí, te entiendo. Sí. En un partido que hay. Sí, sí, te entiendo lo que quieres decir. Sí, sí, esa es la sensación que tenemos. Quiero decir, no ha habido. Los partidos no los hemos sacado adelante a veces por detalles, ¿no? En Eibar el equipo estuvo muy competitivo y dos detalles
No fue un acoso constante con muchas situaciones de gol que se ven en otros partidos en los que, bueno, ellos fallan y tú tienes la suerte de que no te lo hagan. Bueno, no ha sido el caso. Aquí con el Lugo exactamente igual, en Valencia tampoco fue un acoso y derribo teniendo en cuenta el potencial de los equipos, con el Racing igual, y el otro día pues también, bueno, ya lo dije después del partido, es que la única manera que un equipo ganara al otro era haciéndose el gol, o se lo hacían ellos o lo hacíamos nosotros, no, porque el partido no fue bueno, sinceramente, y vuelvo a insistir y lo repito, y cuando yo tengo la sensación que tengo después del partido, pues hombre, no llevo dos días en esto y se acerca bastante a lo que luego veo y lo analizo y efectivamente es un partido en el que no nos gana el rival, sino lo perdemos nosotros, así de claro. Entonces, bueno, creo que vamos en una buena línea, pero también tenemos que darnos cuenta que esa línea tiene que venir acompañada de goles, de victorias. Esto es así, ¿no? Está muy bien que no nos lleguen, pero cuando llegamos nosotros tenemos que hacer daño y eso tenemos que autoexigirnoslo y tener los niveles de concentración adecuados, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos intentando tender a esa idea y a que y a no desviarnos y a que nadie entre en pánico, ¿vale? Yo no lo voy a hacer nunca, yo no voy a entrar nunca en pánico. Nunca, porque confiamos muchísimo en nosotros y en los jugadores y en la respuesta que vamos a tener alrededor nuestro. Por lo tanto, con esa tranquilidad es con la que tenemos que afrontar y con toda la confianza, sabiendo que hacemos cosas mal, que tenemos que corregir sí o sí, y sabiendo que si vamos al límite somos un muy buen equipo. Quería preguntarle por el proceso que tienen que seguir los canteranos. Cuando suben al primer equipo, lógicamente dan un salto de tres categorías. ¿Cómo los trabaja? ¿Qué hace, por ejemplo, para acercar a futbolistas como Ibra? En el caso de Teto y Gaby parece más en dinámica de primer equipo, más adaptados, pero futbolistas como Ibra a la posibilidad de jugar, de contar con él, de que sea importante en algún momento en el equipo. Bueno, los mensajes y el tratamiento van en dos direcciones siempre. En la dirección de mía hacia él y en la dirección de él hacia mí. Esto es como alumno-profesor en la universidad. Tiene que haber conexión profesor-alumno, pero también tiene que haber conexión alumno-profesor. Esto es así, ¿no? Y tiene que haber un nivel de entendimiento. Si ellos no me entienden a mí, ni yo a ellos, no vamos por el buen camino. Por lo tanto, el primer paso es, primero yo saber cómo es el jugador y qué puede dar. Y cuál es el proceso que tengo que seguir con él. Y segundo, que él me entienda a mí. Porque si yo hago eso y él no me entiende, es complicado entonces encontrar ese punto de encuentro. A partir de ahí, lo tratamos como uno más dentro de la plantilla, haciendo los trabajos exactamente los mismos que hace en esa posición que has hablado, por ejemplo, con Ibra, que hace Aitor Sanz. Lógicamente, yo tengo conversaciones con ellos, a algunos les digo, no estás dando lo suficiente en los entrenamientos, a otros les digo, has dado un paso adelante, algunos están todavía, algunos no están. Y todo esto es un proceso en el que ellos tienen que sentir que deben de sentir que venir a entrenar con el primer equipo es una oportunidad grandísima, que no pueden desaprovechar porque a todos nos ha cambiado la vida alguna vez en unas situaciones de esas. Entonces, cuando tienes esa posibilidad delante, si tú quieres aprovecharla, tienes que demostrar que estás dispuesto a aprovecharla. Y eso es lo que intentamos inculcarles. Lógicamente, los jugadores que ya tienen más experiencia, que vienen de otros clubes, que llevan muchos partidos en segunda, algunos en primera, ese sentido, el entrar en un vestuario de estas características no les supone un problema y saben hasta dónde tienen que ir, ¿no? Y si no, ahí estoy yo también para posicionarlos. Pero los chavales jóvenes, pues tú imagínate, uno que entra por primera vez a un vestuario, pues hay de todo. Alguno que ha entrado y ha venido como el que se va a tomar el sol a las Teresitas, y esto no puede ser, y otros que vienen con una mirada ya te das cuenta de lo que quieren o de lo que están dispuestos a pelear, ¿no? Y esto es lo que yo percibo, que no sea un día más en su vida el que vengan a entrenar con el primer equipo, porque eso es lo que les va a dar la exigencia, la responsabilidad de crecer. Algunos luego por capacidad llegan, otros
tienen voluntad, pero no tienen capacidad. Es difícil, otros tienen capacidad y tienen voluntad y están más cerca o más pronto con nosotros. Es decir, es todo un proceso bonito, lento en muchas ocasiones y muy laborioso. Pero insisto, que depende mucho de nosotros, cierto, pero también de ellos. En referencia a lo que acaba de decir Mister, cuando usted le dice a un canterano, un jugador, este no es el camino o debe seguir por aquí, ¿cómo recibe ese mensaje cuando le dice que tiene que mejorar el canterano? El mensaje lo recibe bien, el tema es que yo luego lo vea en el entrenamiento o no. El mensaje lo reciben bien, los jugadores escuchan, y sí, mister, es así. Pues, vale, me parece muy bien, ¿lo has entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. Yo lo tengo que ver, hombre, un día pues, es difícil, pero muchos se tiene que ver que esos mensajes calen. Lo tiene que demostrar él, si me entiende el mensaje. Si me dice que sí, entiendo que es afirmativo y eso hay que demostrarlo, como todo en la vida. Es decir, ¿tú quieres ser ingeniero? Sí. Vale, pues vas a tener que estudiar y demostrarlo, de que eres bueno. Pues esto es lo mismo. ¿Quieres ser periodista? Sí. Sí, quiero ser periodista, sí. Vale, ¿y? A ver, ¿y qué crónica has hecho? ¿Es buena? Sí. Entonces, vas dando pasos, poco a poco. Vosotros os habrá pasado y me ha pasado a mí también. Entonces, es eso. Mensaje, recibirlo, demostrarlo, trabajarlo. Yo paciencia con ellos tengo toda la del mundo. Pero esto del fútbol profesional también va rápido, ¿eh? Va rápido y uno llega y al día siguiente no está la silla, ¿eh? La silla esa te la han quitado. Si no la aprovechas. Entonces, no, hay que llegar y sentarse y decir, no, esta es mía y la voy a defender. Bueno, esto es lo que tratamos de inculcarles. Es mucho más largo todo esto, pero un resumen creo que bastante significativo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias.